le digo, argentinos, el tiempo es hoy, nuestro tiempo es hoy. No dejemos que los predicadores de la resignación y el miedo le ganen a la esperanza, porque nuestra esperanza es fuerte, está basada en lo que sabemos que podemos hacer, y juntos lo estamos haciendo. Por eso les digo, ¡vamos, argentinos! Exportar el doble de alimentos. Pero yo me divierto. A mí las crisis me generan adrenalina. Y tenemos que hacer los deberes. Los que menos tienen. Quiero decirles... Sabemos que con esta devaluación la pobreza va a aumentar. Y vamos a estar. Vamos a estar ahí. Mauricio, ¿vos estás dispuesto a morir en la Casa Rosada? Sí, me dijo. No hay que de qué preocuparse. Tuvimos un primer cuatrimestre del año, de los más potentes. Potentes. Tiene muchísimas reservas. Habrá que llamarlo a Moreno de nuevo. El único camino genuino para salir verdaderamente de la pobreza es el trabajo. El trabajo se basa... La calidad de la educación. En contra de los tarifazos, en contra del ajuste y en defensa de la educación pública, le decimos no al cierre a los terceros nocturnos en la ciudad. Insistiré este año enviando un proyecto de ley que modifiquemos un artículo de la Ley Nacional de Educación, aquel que no nos permite informar globalmente, totalmente, sobre las evaluaciones de calidad de las pruebas que hacen nuestros hijos. La educación es una responsabilidad básica del Estado y la sociedad. Como parte de las garantías que siempre hemos anunciado respecto a los derechos y situaciones de los docentes en el marco del proceso de transferencia, anuncio que estamos enviando al Congreso Nacional un proyecto de ley de titularización de docentes para todos los niveles y modalidades en los cargos iniciales. Los padres merecen saber la verdad de la calidad de educación que reciben los chicos, para poder actuar e involucrarse y asegurarse que sus hijos el día de mañana un buen trabajo. La educación, y lo importante que es, y la mención del presidente de la Nación en la apertura para las sesiones ordinarias en el Congreso. Y lo tengo conmigo a Alberto Scileoni, ex ministro de Educación entre el año 2009 y 2015. Scileoni, ¿cómo le va? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, el presidente, de las pocas menciones que hizo, creo yo, a lo que es la sociedad en los términos en los que los conocemos todos, porque hubo una parte que claramente buscó, creo, generar algún tipo de expectativa electoral. Una de las menciones fue precisamente hacia la educación, lo que estábamos compartiendo recién, con una mirada... desde un punto de vista, yo diría, bastante polémico, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues es un gobierno que hace 3 años que está. Quiero preguntarle cuál es la evaluación que hace de la gestión del presidente Macri en temas educativos. Y realmente una gestión pobrísima como en el resto de los aspectos sociales, económicos, concretos, simbólicos. El presidente Macri... primero tenía una manda constitucional, el artículo 99.8 de la Constitución sí. Le dice que debe hacer un informe sobre el Estado de la Nación. El 1 de marzo, todos los 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa no hizo eso. Habló muy poco de educación, diciendo que había una gran cantidad de programas falsos. ¿Por qué dice falso? Falso porque han destruido todos los programas que venían en desarrollo. El presidente había dicho que iba a respetar lo que estaba bien hecho, tiene derecho a enmendar y a corregir, pero se han discontinuado los programas de tecnología, no hay más tecnología en la escuela, la distribución de libros, la formación docente. El presidente había prometido 3.000 jardines, no ha construido ninguno. El presidente... ha destruido un derecho de los educadores y de las organizaciones sociales, como la paritaria, y al destruir la paritaria nacional docente, que era un escenario que permitía elevar el salario docente, lo ha destruido. El 15% de poder adquisitivo han perdido los docentes. Un informe de la última semana que salió en el diario La Nación, un informe del CIPEC,
2016-2019 vamos a haber perdido un 20% de inversión educativa. En términos concretos, 35.700 millones de pesos. Y eso, evidentemente, junto con la pérdida de la inversión nacional, hay una pérdida de la inversión de las provincias. Prácticamente 19 de las 24 provincias han descendido su inversión educativa. ¿Eso por qué? ¿Por un dictado directamente de lo que es la cartera nacional de educación? ¿Por un dictado del Fondo Monetario? Creo que responden justamente a un sentido fiscalista del Fondo Monetario y hay un Estado Nacional que se ha retirado. O sea, ¿no hay inversión o hay poca inversión? No solo no hay inversión, Julián, sino que el Estado Nacional se ha retirado de una tarea que es una tarea básica, que es en algún sentido conducir el rumbo de la educación. Del Estado Nacional no depende una sola de las 50.000 escuelas, pero eso no hace que el Estado Nacional no tenga competencias. La tiene sobre las escuelas, la tiene sobre los 12 millones de estudiantes. Buena parte de las provincias, sobre todo estoy pensando las 9 del Norte Grande, tienen más del 90-94% de su presupuesto educativo clavado en salarios. Entonces tiene que haber ahí un Estado Nacional que se dedique a hacer lo que las provincias no pueden hacer, construir escuelas. Necesitamos construir escuelas porque hay chicos de 4 años que están afuera de la escuela y por ley debieran estar adentro. Solo en la provincia de Buenos Aires 80.000 y en todo el país hay 300.000. El gobierno cuando asume dice vamos a construir 3.000 jardines, cero han construido. Sileoni, quiero preguntarle esto. Usted está planteando un diagnóstico donde existe una retracción del Estado para garantizar lo que uno puede adivinar que es, la intención de que exista cierta igualdad en materia educativa, por lo menos a nivel provincias, es decir, una provincia que tiene menor cantidad de recursos, como puede ser una provincia del norte del país, por diversas cuestiones, pero básicamente porque quizás no tiene tanta industria como tienen otras provincias, tiene menor recaudación, tiene menor cantidad de fondos y puede invertir menos en términos de educación, por ejemplo. Esa provincia hoy no le puede reclamar al Estado una asistencia. No, para nada, esto es lo que ocurre. Han roto el Fondo de Incentivo Docente y el Fondo de Incentivo Docente también tenía un capítulo que era para sostener a las provincias que estaban en mayores problemas. Pero eso plantea desigualdad absoluta. Absolutamente. Porque... bueno, este es un gobierno que es en ese sentido procíclico. Claro, más desigualdad y las provincias. A ver, ¿qué hacíamos nosotros con los errores que pudimos tener? Yo no estoy diciendo que el 10 de diciembre del 2015... hubiéramos dejado un sistema educativo que era un paraíso, pero estábamos atrás de las provincias que más lo necesitábamos, que más lo necesitaban. Hicimos 2.000 escuelas, dejamos 1.000 más para ser inauguradas en el tiempo que le tocó a este gobierno. Había que seguir haciendo escuelas, había que seguir distribuyendo libros, había que seguir distribuyendo tecnología. Si usted no quiere el plan Conectar Igualdad porque piensa que es obsoleto, haga otra cosa. Había que seguir formando a los docentes. Una de las carencias que tenemos nosotros era la formación docente. Han roto un programa que era un programa que tenía rango paritario, que era el programa Nuestra Escuela, que funcionaba muy bien en términos de la formación de los docentes. Nada de esto ha ocurrido. Junto con esto, hay una gran cantidad de programas que el presidente dice que estamos llevándolo adelante. Falso. Más que falso, viniendo del presidente, mentira. El presidente ha dicho una serie de mentiras y vuelve a decir como única política educativa después de 40 meses de gobierno, ya han usado el 80% de su tiempo, Julián. Lo único que quiere decir es van a volver a ver si se puede modificar el artículo 97 de la ley, para que se pudieran conocer los resultados de las escuelas para ejercer una suerte de competencia en las escuelas. Ese artículo es un artículo muy taxativo que ordena reserva de la identidad de los estudiantes, de los docentes y de las escuelas, porque no es el camino la competencia entre las escuelas.
No, claramente, ya. No es cierto que los padres no conozcan los resultados de sus alumnos. Los padres conocen los resultados de los alumnos y de sus alumnos y de la escuela donde van sus hijos. Aparte, podría estigmatizar a un alumno, a un colegio. Pero por supuesto. Cuando en realidad lo que se va a tratar de hacer es tratar de que eso evolucione, ¿no? Evolucione, mejore. Y por supuesto que las escuelas tienen las herramientas para mejorarlo en el seno propio de la escuela. No tiene por qué competir con la escuela que está a dos cuadras. Bueno, esto es lo que quiere hacer este gobierno, que siempre lo único que ha hecho en estos 40 meses es lanzar títulos de una política educativa muy pobre, desfinanciada, y que la verdad que nos va a dejar en una situación muy comprometida para recuperarla. ¿Qué pasa con la educación técnica? ¿Qué pasa con lo que de alguna manera podría ser entroncar la educación con una determinada salida laboral o de investigaciones? Digo, ¿qué pasa con la ciencia, que fue totalmente ausente en el discurso del presidente? Y sobre todo también me planteo esto, en un plan económico que claramente, digo, no tiene a la industria como centro, es decir, que está en la periferia y de hecho la industria se está achicando muchísimo. Digamos porque, todo lo contrario. Todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Digo, ¿cómo eso se entiende promesa en términos educativos? Promesa de campaña, sí. 1.5 del PBI para la ciencia y tecnología. Sí. El primer año 0.7, el segundo año 0.6 y en declive. 2016, 5.8 del PBI dedicado a educación. 2017, 5.5 en declive, cuando la obligación de la ley de financiamiento es el 6%. Escuelas técnicas tienen un fondo para la educación técnica. Ese fondo el año pasado fue subejecutado en el 88%. Le pido que repita eso porque... Lo repito, sí. Fue ejecutado en un 12%. ¿El fondo para? El fondo para las escuelas técnicas, que proveía de equipamiento a todas las escuelas técnicas de la Argentina. Y hemos dado dos vueltas en relación con las escuelas, hemos ido dos veces asistiéndola con ese fondo que proviene de una ley, que es la ley de educación técnico-profesional. Uh-huh. Eso está perdido. Se ejecutó el fondo en un 12%, o sea que se subejecutó en un 88%. O sea, se toma el dinero de esa partida que se supone que está presupuestada y se utiliza para otra cosa. Por supuesto, esto es otra de las estrategias. Uh-huh. Hay dos economistas que lo podrán decir mejor que yo, ¿no? A veces tiran alguna cifra en el presupuesto que luce razonablemente bien, sí. O sea que evita cualquier discusión, pero esa partida es subejecutada escandalosamente. Esto es lo que han hecho en estos años. Quiero preguntarle, para mí está totalmente claro que desde el punto de vista de la jerarquía lo que usted está marcando es totalmente prioritario. Ahora, en una segunda instancia, muchas veces el gobierno, este gobierno cuando estaba en campaña decía, bueno, pero volcar recursos no necesariamente hace que tengamos una mejor educación. Este era el argumento, y acompañado de eso lo que era todo un sistema de evaluación que decían, bueno, no se estaba haciendo. ¿En qué medida eso ha cambiado ahora, que hace 3 años que se está la evaluación, gobierno? Nosotros hacíamos una evaluación concreta, la evaluación nacional, sí. Internacional, hay una prueba internacional que se llama PISA. La hicimos absolutamente. El primer acto de gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando asumió por segunda vez, estoy hablando de diciembre del 2011, fue presentar los resultados educativos. Los grandes diarios, Clarín entre ellos, en tapa. O sea que no es cierto que no había una evaluación. Lo que hace este gobierno es exclusivamente evaluar. Si algún recurso estaba mal destinado, lo que hay que hacer es destinarlo bien. Yo puedo reconocer que había algunas cosas que había que recuperar. La estrategia de este gobierno es eliminar. Decían, vamos a mejorar el plan Conectar Igualdad porque tiene algunos problemas en términos de la conectividad. Lo eliminaron. Vamos a mejorar la compra de libros porque necesitamos otros títulos. Lo eliminaron. Vamos a ver si construimos escuelas con otro tipo de construcción seca. No hay escuelas. Entonces, si usted advierte que hay alguna inversión educativa que no está bien hecha, no destruya la inversión educativa, mejore la inversión educativa. Lo que han hecho es destruir la inversión educativa. Entonces, esto evidentemente va a traer consecuencias muy negativas, sí. Muy negativas,
y mayormente mucho más negativas a las provincias que más lo necesitan. Mire, nota de hoy de algún diario, 17 de las 24 provincias tienen el salario docente por debajo de la línea de la pobreza. Exactamente. Entonces, esto, ¿cuál era la virtualidad de la paritaria nacional docente? Establecía un piso, pero que era un piso que en algún sentido levantaba el salario docente de todo el país. Sobre ese piso, que era un piso razonablemente alto de dignidad, las provincias hacían sus, sus gestiones y sus arreglos. Pero levantó concretamente en esos 8 años de paritaria nacional justamente el salario de las que tenían menor salario. Bueno, y eso era muy importante. Quiero preguntarle por la medida de fuerza que han tomado los docentes para esta semana y también consultarle por lo que son los argumentos que el gobierno esboza, ¿no? Dice, bueno, los docentes van a tener un sueldo en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, yo te lo tenía anotado por acá, de alrededor de 47 mil pesos aproximadamente, pido disculpas porque no es exacta la cifra, con un incremento del orden del 23% en tres cuotas, ¿no? En definitiva, en tres niveles que se van incorporando. Ahora, desde ese punto de vista, el paro lo organiza CETERA, y lo que está reclamando es justamente una negociación a nivel nacional. Digo, ¿usted le parece lógico, le parece razonable la negociación que está llevando a cabo? Lo que está pidiendo CETERA, sí, Julián, es que se respete la ley. Hay una ley de paritaria nacional docente que ha sido derogada por un decreto. Y esto es una fuente de conflicto sobreviniente al 2015, porque yo no sé si usted recuerda, sí, en febrero del 2016 hubo paritaria. Sí. Hubo paritaria con ese gobierno y después han decidido en esta estrategia de confrontar con los educadores y sus organizaciones una pelea que tiene como objetivo justamente bajar el salario docente. Lo que están diciendo los docentes es volvamos a la paritaria nacional docente. Yo creo que este año, sobre el 2019, va a haber acuerdos más cercanos porque han habilitado la cláusula de adaptación, la cláusula gatillo, pero hay un 15%, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en una gran cantidad de provincias, entre el 15 y el 17, que han perdido en el 2018, y los docentes quieren saber la suerte de esos recursos. Sí,